hecho están aprendiendo le falta un poquito. No, estamos pintando ya los módulos de las campanas para la posterior instalación. Y vemos cómo han quedado ya. Tenemos los anillos para los respectivos codos. Estamos haciendo. Estamos, estas son las siluetas de cada casco. Y se están rolando. Estos son los abrazaderas para las mangas. Aquí se está sacando los bordes para los cascos del codo o los codos que estamos haciendo para el sistema de extracción de la trilladora. Vemos cómo está trabajando la bordeadora. Quedando entonces así, para poderlas empalmar. Una con otra y que quede de esta forma. Para que quede así. Se une casco por casco y la forma de los grados que necesitamos, 90 grados o 45 tonos. Aquí estamos sacando las siluetas que van a formar los cascos. Haciendo los empalmes de la tubería de 60 de diámetro. Es una buena medida para los desfogues de los ciclones. Y vemos de los ciclones.
echándole pintura a los codos, las campanas. Y vemos los tramos rectos que van a unir los codos. Vamos a ver. Bueno, aquí estamos haciendo ya. Estamos haciendo los tableros para. Y vemos los tableros para la pieza de mangas, de filtro de mangas. Bueno, estamos haciendo la parte central de la pieza de los filtros de mangas. Cómo están quedando, lámina galvanizada, tableros galvanizados punto diamante. Tenemos la puerta y vemos, vamos con otro tablero. Para la pieza de mangas. Ya los tableros para poder irnos a instalar. Aquí está quedando prolijo, limpio. Estamos ya en la parte final de pintura, los tableros ahí ya. Estamos ya haciendo el ensayo del sinfín. Vemos cómo está funcionando. 7 metros de longitud. Vemos que está consumiendo 2-3 en vacío. Y el motor nos dice que tenemos 6.1 de amperios, de amperaje nominal, corriente nominal. Ya que estamos muy bien. Esto va a arrastrar polvo en este caso y pudiera ser el caso de granos de café o de cualquier otro producto. Vemos que está portando bien. Bueno, aquí estamos ya haciendo el cargue de lo que es para el sistema de extracción de la trilladora. Entonces aquí vemos los ventiladores, las pasarelas con las barandas, los codos, los tableros de la pieza, los ciclones en el fondo. Vamos a ver cómo nos va, lo vamos a ver a continuación. Ush. La montaña, la otra. Tremenda montaña. Bye, wey. ¿Le da pausa o me bajo un poco? Aquí estamos ya, parte de Industria Haber, comenzando el montaje del cambio de estos ciclones. Aquí vemos este tipo de ciclón que no ha resultado eficiente, ha tenido deficiencias, por eso vamos a implementar nuestro tipo de ciclón construido en Industria Haber. Entonces aquí vemos cómo implementamos la izada de los elementos, estamos subiendo los elementos. Aquí vemos
una altura, aquí va a ir la pieza, aquí va a quedar armada la pieza en este, y van a llegar las campanas con los codos, así como esto, pero vamos a cambiar ese ciclones y aquí vamos a hacerlo aquí, la pieza en este punto. Vamos a ver cómo queda. Bueno, aquí estamos ya tratando de quitar este ciclón viejo y tenemos amarrado ahí ciertos puntos claves. Vamos con el tijo y ahí vemos ya va inclinándose. La idea es quitar ese para poner el otro de estos, la trilogía de ciclones que hicimos en Industria Javen, para instalar en este hermoso municipio de Colombia, en esta ciudad. Aquí la vemos, al sur del país, cruzando ya con la Amazonía. Aquí estamos bajando este ciclón, ciclón antiguo. Eso, listo. Y vamos a quitar también esta pieza, esta era la antigua pieza de manga. Estamos seccionando este ciclón para bajarlo. Y se está colocando las cerchas para sostener las campanas de la nueva pieza de mangas. Aquí vemos cómo está quedando de anclaje. Con la parte superior del ciclón antiguo y vamos a proceder a exhibirlo. Bueno, aquí vemos que ya hemos quitado el cuerpo principal de la pieza. Vamos a ver cuando retiremos todo. Bueno, aquí ya vamos con la segunda pared, la lateral, está la otra, la primera, la segunda, luego vamos con los frontales, luego vamos a ver. Aquí ya estamos haciendo limpieza del terreno, del sitio. Vamos a proceder a quitar este ciclón viejo y dejar ver nuevo que hemos hecho. Esta pinucia, a ver. Aquí ya hemos quitado el ventilador antiguo, este es el motor. Vamos a mirar a ver, montar el nuevo ventilador ahí. Bueno, aquí llevamos ya las dos paredes laterales de la pieza de filtros. Vamos a ver cómo se va desarrollando.
Ok. Bueno, aquí vamos a proceder a levantar el ciclón a su punto aquí con el hermanito a este lado. Ya. Aquí tenemos el otro, vamos a ver. Quitó la masa, Chris. No, la masa la tiene. ¿Cómo pasó? Bueno, aquí acabamos de instalar este ciclón. Está funcionando, se está ensayando. El ventilador nuevo. Bueno, aquí estamos ya con los tres ciclones instalados, los ventiladores instalados. Luego vamos a proceder a retocarlos, a darles una repintada. Aquí tenemos los codos, las salidas para articularlo ya con los tramos rectos y con el otro codo que baja acá a, va a bajar aquí a esta estructura donde van a estar las campanas, recibiendo los codos y haciendo la conexión con los ciclones de alta eficiencia. Ya está, hemos pegado el otro tablero frontal. Vamos a seguir con este de allí, luego con este y el siguiente. Vamos a ver encima de este techo. Vamos izando el otro tablero, frontal en la parte lateral. Ya vamos a proceder a la parte frontal, uno de los tramos, de los últimos tramos, paneles frontales. Ahí vemos para la acomodación. Vemos cómo está quedando la pieza. Es un sistema de mangas, de filtros, para filtros para extracción de polvo y cisco. Ya el producto terminado, vamos a ver cómo va dándosele forma. Bueno, aquí vamos viendo cómo está quedando ya la pieza de filtros para el sistema de extracción que tenemos allá, el que estamos avanzando, estamos progresando. Ahí vemos la salida de los codos, de los ciclones. Luego vamos a ver cómo ingresan los codos a la pieza. Y el interior de la pieza en sí.
hacer la acomodación del tercer tablero. Aquí vamos a acomodar lo que son los contenedores de polvo. 3, 1, 2, 3 y un tornillo sin fin que viene aquí, el motor viene acá y la salida allá. Una puerta acá que vamos a abrir en unos momentos. Aquí estamos ya estableciendo lo que es el piso de la pieza. El filtro de mangas llevamos con malla expandida y ángulo. Aquí luego ya colocamos otras así. Bueno, aquí ya estamos colocando los tres contenedores para las mangas, contenedores inferiores. Vamos a proceder también a colocar el piso secundario o inferior. Vamos a ver. Bueno, aquí ya vamos avanzando con este proyecto. Aquí tenemos los contenedores del Cisco, del polvo. Vemos el tornillo sin fin. Vemos aquí la pasarela, las persianas. Y vamos a montar el otro piso ya inmediatamente. Aquí vemos cómo ingresa la entrada de las torbas al tornillo sin fin. Aquí va el motor, motor reductor, tornillo de aproximadamente 7 metros, 6.50. Llegamos con la parte superior, terminando de colocar la pasarela para luego colocar las barandas y posteriormente ya poner las campanas arriba de la que penden los filtros. Bueno, aquí ya estamos colocando el segundo nivel, la segunda pasarela de la parte superior. Aquí vemos cómo está quedando. Las barandas. Vemos los contenedores abajo. Vemos la pieza de filtros de mangas para la cisquera, extracción de polvo que lanzan los ciclones. Aquí podemos apreciar el piso inferior, el piso superior o pasarela superior para hacer mantenimientos y poner las mangas o quitarlas. Este es el acceso. Vamos escalera, queda colocar los contenedores, las campanas ahí arriba, tres espacios, 1, 2 y 3, el techo, los codos y listo. Bueno, aquí vamos viendo cómo va quedando las campanas puestas ya en este momento. Comenzamos con la primera. Vamos a hacer unos reforzamientos aquí en las estructuras. Sí. Vamos a ver cómo va quedando, dándole terminado a esto ya.
vamos acercándonos al final del montaje de parte de Industria Haber. Aquí vemos y podemos apreciar ya la estructura que estamos configurando para el techo, para techar esto, para cerrarlo. Vemos tubería cuadrada de pulgada. Vamos a ver cómo va quedando más adelante. Aquí estamos tapando los laterales de la pieza ya para cerrar el techo. Y estamos están haciendo las figuraciones de la lámina. Para que quede perfecto esto acá, esos cortes. Vamos a tapar también esto con estas láminas. Vamos a tapar este frente para que no salpique el agua e ingrese a la dañe los filtros o los moje. Vamos a tapar este lateral ahora también y seguimos con esto. Esperamos terminar prontamente para hacer instalar los tubos. Bueno, en este momento vamos a hacer la unión entre codo y codo. Aquí tenemos el tramo recto, tramo unión. Ya hemos colocado el primer empalme de lo que son las campanas, la unión del ciclón con las campanas. Aquí vemos codo, ciclón, codo, unión, codo, campana. Vamos a seguir con la del medio y luego con esta última. Aquí estamos dándole terminado, pintura de terminado final, los retoques a la pieza aquí por fuera para que vaya quedando nítida, bien terminada, bien presentada, a nombre de Industria Haber, como siempre, caracterizados por los buenos terminados, los buenos productos, los buenos artículos, artículos de alta calidad y funcionabilidad. Estamos dando los retoques finales, por eso vemos la escalera allí de la pieza de filtros para el sistema de extracción de la trilladora aquí en la ciudad de Neiva. Vemos los paneles metálicos, nos queda hacer la unión de tubería allá arriba. Y hay un elemento puesto allá, faltan dos. Como están operativos, vamos a dejarlos de últimos para hacer esa conexión e inundar ya que llegue el polvo a esa pieza a través de los filtros. Bueno, aquí vamos con el segundo tendido de mangas de filtros. Fuimos el primer tendido del primer contenedor, ahora vamos con el segundo, el del medio.
posteriormente vamos a seguir con este último. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos los filtros en los tres contenedores. Bueno, aquí estamos colocando ya la unión entre ciclones y pieza de mangas, pieza de filtros. La tercera conexión entre el ciclón y las campanas. Bueno, aquí ya le estamos dando terminado a lo que es el montaje. Estamos terminando de cerrar acá estas tapas para que quede ya cerrado por detrás, hermético. Aquí estamos tratando ya de darle los retoques finales de pintura y vemos cómo ya se va viendo. Aquí están los sellamientos, todo bien sellado del techo. Vemos los ciclones. Vamos a ver cuando ya. Aquí ya estamos terminando también de hacer los empalmes para la conexión de este ventilador que va aquí, se tira hasta allá la línea, más o menos son 60 metros o hasta por allá, casi hasta el final de esa bodega. Son 60 metros de tubería hay que tirar para jalar, extraer polvo del monitor de almendra que termine de sacarle algo de cisco. Va por este lado para una línea paralela a esta tubería. Vamos a ver cómo lo logramos. Parte inicial, a ver. Bueno, aquí estamos ya con los filtros de las mangas ya funcionando. Aquí escuchamos la resonancia del ventilador. Están en pleno funcionamiento. Ahí se ven infladas las mangas porque le están llegando aire, el aire contenido con polvo. Falta activar este ventilador, pero estas dos ya están en funcionamiento. Va quedando ya el sistema de extracción con los ciclones. Y con las campanas. Y abajo la pieza de manga. Aquí vemos el encerramiento, ya el sellamiento de la pieza de manga lateralmente. Quedado el techo sellado, todas estas juntas tiene silicona por dentro y luego sellado con cinta asfáltica. Aquí vemos que tiene empaque, hemos puesto empaque espumoso para evitar las filtraciones de polvo, de aire. A ver si organizamos un poquito acá para darle otra
embellecimiento, otra perspectiva. Ok, a nombre de Industria Javi. Bueno, aquí tenemos los ventiladores hechos por Industria Javi para sistemas de extracción de las máquinas en esa bodega. Aquí vemos los ventiladores, vemos los ciclones. De alta eficiencia, tienen los ductos, las campanas, la pieza de filtros o de mangas. Vemos cómo ha quedado. Esto hecho a nombre de Industria Javi para Colombia y el mundo. Industria Javi en Armenia, Quindío. Ok, eso es todo por ahora con este montaje. Gracias.